Frank, buen día. Buenos días. Bueno, primero consultarlo de lo evaluado hasta aquí, en estos días de pretemporada, qué conclusión saca en relación al plantel que tiene Newell's y qué tanto espera por refuerzos. La verdad que hemos encontrado un plantel con mucha predisposición, con mucho ahínco en sus trabajos diarios. Si bien estamos dentro de un proceso de entrenabilidad largo, dado la fecha cuando empieza el campeonato, indudablemente no llegamos a los valores máximos de intensidades y de volúmenes, insistimos y valoramos sobre la predisposición que están teniendo como para las cargas que ellos mismos están teniendo hoy en día. Así que parece remanido hablar de eso porque siempre en una pretemporada solemos hacernos y respondernos las mismas cosas, preguntarnos y respondernos las mismas cosas. Pero esa es la verdad y cuando uno encuentra algo con predisposición, siempre entiendo yo que es un buen nutriente para el futuro. En relación a lo que espero de... ¿Me dijo? Refuerzos. Tenemos un plan muy claro de lo que pretendemos. Ineludiblemente, por cómo está organizado nuestro inicio de entrenamiento, que está dentro todavía de terminación de contratos de algunos jugadores, va a haber bajas e indudablemente va a haber altas. En eso estamos diagnosticando a nuestra máxima expresión lo que tenemos y valorizando las futuras incorporaciones. Tenemos muy claro nuestro mapa posicional a qué apuntar, más allá de, insisto, que después se entra en un terreno de negociaciones donde a veces las intenciones primarias, por lo menos las que un técnico puede tener, se ven corroboradas o no, porque, insisto, las negociaciones después son partes que tienen que ponerse de acuerdo. Frank, el partido de la Copa Santa Fe, ¿lo pudiste ver? ¿O los integrantes del cuerpo técnico que estuvieron en la cancha te hicieron algún informe? ¿Qué conclusión sacaste? Dio la impresión de que el saldo quizás haya sido negativo en cuanto a lo que mostraron ese día algunos futbolistas que están ahí en veremos en cuanto a su continuidad o no. La verdad que el partido no resaltó demasiadas virtudes en general, pero tampoco es determinante. No, yo no quiero entrar en ese tipo de ansiedades bajo ningún aspecto, porque no estamos en un momento como para tener ansiedades y desesperaciones. A veces la situación que impera hace que ese tipo de apresuramientos nos ayude más a cometer errores que a tener certezas. Así que en ese sentido, no lo hablo solamente por ese partido, lo hablo en líneas generales. Tenemos mucho tiempo como para hacer las cosas de la mejor manera posible, esperando no equivocarnos demasiado. O sea, que acertemos, insisto, no solo en la estructuración de todo esto, sino en un muy buen armado de plantel a futuro y con sólidas bases de todo tipo como para afrontar este desafío lindo que es entrar en campeonato. Frank, buen día, buen mediodía. ¿Cómo le va? En los mercados anteriores, la condición sine qua non de Newell para incorporar era vender. Y le pregunto si en este caso va a suceder lo mismo. Por ahora ingresaría solo una reventa por Lisandro Martínez. No se han concretado otras transferencias y bueno, esto supongo que lo puede preocupar si finalmente no se concreta y no hay los fondos presupuestarios como para ir a buscar 3, 4, 5 los refuerzos que usted entienda que necesita este plantel. Sí, está claro. Decididamente van a encontrar en mí alguien que hable más desde lo futbolístico que desde las negociaciones. Para eso seguramente están los dirigentes, está Sebastián, que puede explicarle fehacientemente ese tipo de circunstancias.
cuando dialogamos en relación a lo que usted pregunta, que indudablemente como técnico uno necesita saber para ver con qué se cuenta, aparecieron dos puntos muy nítidos. Uno este, donde de alguna manera va a haber los recursos imprescindibles para las contrataciones, con un caudal de ventas en su mínima expresión, si son jugadores que apetecemos para que sean parte de este plantel. A ver, si viene alguien y pone millonadas de pesos, eso no hay técnico que lo pueda, ni los de Europa lo pueden sostener eso. Entonces uno está bajo esa circunstancia. Y por el otro lado, hay una parte que tiene que ver con mi perfil de trabajo y que tiene que ver con, entiendo el perfil institucional, que va más allá de la circunstancia de tabla en la cual se encuentra, que es trabajar mucho con lo propio, con lo genuino, con lo auténtico, lo del lugar, que son los que ya están insertos en primera división con muy poca experiencia todavía, muy pocos partidos, ineludiblemente con sus divisiones superiores, ¿no? Juveniles pero superiores. Y en eso estamos. Hay veces que uno encuentra, es muy fácil hoy por hoy venir acá y decir vamos a traer este, vamos a traer el otro, nombres rutilantes y demás, y quedamos bien con todo, tal vez con la ansiedad de la gente, entendidamente, pero muchas veces los recursos se logran en aspectos que no son tan visibles y no son tan rutilantes. En eso estamos, en ambas facetas, tratar de que ese caudal económico al cual aludieron cuando yo vine sea potable para los refuerzos, y fortificarnos mucho con nuestros propios jugadores, y también se puede con todo eso, sin ningún tipo de dudas. Frank, vinculado a lo que estábamos hablando previamente, te pregunto por un tema de agenda, que es el de Aguerre, hoy por hoy, sale la posible venta. Bueno, te quiero consultar, primero la valoración de este arquero, y ya que estabas hablando de cuidar lo propio, o manejarse con lo propio, te consulto, ¿qué pensás hoy por hoy que debe hacerse con Ibáñez? Y con Temperini, los dos arqueros están por detrás de él. En relación a Aguerre, es un jugador imprescindible para este momento, no sin competencia, competencia de puesto me refiero, ¿no? Pero es un jugador en el cual tiene que quedarse en la institución, tiene que formar parte de este proceso de armado, pero bueno, hay cláusulas contractuales que si vienen con eso es imposible sostenerlo. Esto es más que claro y la gente lo tiene que saber. Pero en lo que a mí me toca y en lo que a mí me corresponde, inclusive me permito decir que es lo mismo que le expresé a Alan, él tiene que ser un jugador que forme parte de este armado de equipo. Para el futuro campeonato, sin ningún tipo de dudas, y pretendemos que lo sea y estamos muy convencidos que lo va a hacer. En cuanto a los jugadores que forman parte de esa trilogía de arqueros, estamos evaluar a un jugador como Ibáñez parece una obviedad, pero estamos evaluando tener, insisto, una trilogía de arqueros muy competitiva, más allá de el muy buen momento que está atravesando Alan. Frank, acá, buen día. Continuando con la pregunta del colega, Nicolás Temperini tuvo una muy buena actuación el día domingo, es más, fue la figura del encuentro ante Sportivo Las Parejas. Podría llegar una oferta por Alan Aguerre, también lo dijo acá el colega, pero ¿qué consideración ahí pasaría a tener Temperini, teniendo en cuenta que también tiene ya 25 años y quiere tener una chance en el arco leproso? La chance la logra compitiendo y entrenando como para ser el mejor.
Lo conozco porque lo conozco de otras latitudes. Bueno, es un poco lo que repetí recién. Forma parte de tratar de tener en esa posición tan importante para el armado de un equipo, muy buena competencia. Y él está dentro de esas posibilidades. Más allá de que si la necesidad extrema de él es jugar, bueno, se hablará. O sea, acá se viene a competir por un puesto. Después las necesidades. Porque creo algo, y entendiendo perfectamente a los pensamientos individuales. No solo que estoy convencido, vaya donde vaya a dirigir, sino que más que nunca en este proceso que me toca ahora en Newell's Old Boys, el equipo y el grupo por arriba de todos. Acá tenemos que ser todos, absolutamente todos, en pos de un objetivo. Por supuesto que somos personas y tenemos intereses personales, individuales, objetivos individuales, búsqueda de momentos, ni que hablar los jugadores, y eso se entiende. Pero más allá de la elección particular, con un nombre propio, nuestro pensamiento único, y se los hacemos saber a los jugadores, es que verdaderamente el grupo de la parte humana y el equipo de la parte futbolística estén por arriba de cualquier individualidad. De esa forma, estando todos juntos, ayudándonos, respetándonos y exigiéndonos, vamos a lograr nuestro objetivo a lo largo de todo este campeonato. Frank, es casi un hecho la convocatoria de Maxi Rodríguez a la selección que va a disputar los Panamericanos. Quiero preguntarte cuál es tu postura, porque se podría perder los primeros tres partidos de la Superliga, si es algo que decide el futbolista, si también opinás vos. Desde el punto de vista egoísta que tenemos todos los técnicos, desearía que forme parte de todo esto, pero no soy esa clase de persona, soy entendedor de las situaciones y sería coronar una historia hermosa como la de Maxi, así que cualquier decisión que se tome al respecto la voy a respetar y la voy a apoyar. Está más que claro que lo hablé con él mismo. Y si eso ocurre, cuando ocurra, estaré apoyando cualquier tipo de decisiones. Frank, consultarlo sobre, bueno, veníamos hablando de los jugadores que se van, de los que vienen, de la posibilidad de que tiene Newell's en el mercado y demás, pero mucho no ahondamos en lo futbolístico. Digo, con estas herramientas, ¿cómo pararías a Newell's? Para llevarle, digamos, un mensaje a la gente, vamos a ir por este camino. ¿Cómo lo pararía? ¿En qué sentido? Cancha, 4-3-3, 4-4-2, 4-1. O sea, como en el metegol. No, como sea, no. Fiel a, si no recuerdo mal, lo dije en mi primera conferencia, fiel a mi forma de pensar, un equipo ofensivo, un equipo que más allá de la distribución sistemática, tenga esa vocación de doblar permanentemente el ataque, pero que aparte tiene que ver con la historia rica de Newell's. O sea, acá hay una compatibilidad de ideas. La mía no es venir a sostener un resultado o un momento llenándonos de gente en defensiva y tirando para arriba para que suceda lo que suceda. Mi historia en cuanto a la formación de mis equipos y no solo lo que pregono, fundamentalmente lo que deseo de un equipo es que sea ofensivo, que sea hiriente al rival, con el mayor de los respetos, lo digo, ¿no? Tácticamente hablando, que tenga esa vocación, que no tenga dudas en ir a atacar, que vaya a buscar en campo rival lo que no podemos buscar en campo propio. En campo propio buscaremos el orden. En campo propio, cuando el rival sostenga el balón, vamos a dar prioridad a ese ordenamiento y esa responsabilidad táctica de defender, como cualquier equipo del mundo. Pero
nuestra vocación, nuestro estilo, nuestro pensamiento es ir a buscar los partidos a partir justamente de la posesión del balón. Frank, preguntarle si ya tiene la certeza de la continuidad de Mauro Formica y dónde lo piensa a Gato Formica dentro de esta idea que tiene. La certeza ya pasa por una cuestión contractual, porque de eso se está hablando seguramente. Yo sí tengo la certeza que Formica tiene que ser parte de este plantel. Y así lo hice saber a todos los que corresponden. Y va a ser, porque es un jugador necesario para justamente solidificar la idea que dije anteriormente. En el lugar o la posición en la cual lo ocupemos tendrá que ver cómo distribuimos el equipo, pero que no atente con sus condiciones técnicas, que no atente con su predisposición táctica para darnos juego, que realmente él lo sabe mucho. Frank, bueno, esta semana una reunión en Buenos Aires, viajó el secretario del club. ¿Qué es lo que pudo traer en cuanto al formato de competencia y principalmente de descensos? ¿Qué expectativas hay? Newell's es uno de los equipos que propone reducir de 4 a 2. Y vinculado a eso, también esta semana se dejó en suspenso la quita de puntos a San Lorenzo y Huracán. Una situación que lo precede a ustedes, el descuento que sufrió Newell's en su momento. Hoy pareciera ser el hijo de la pavota en el fútbol argentino, porque es el único al que se lo ha sancionado realmente cuando más de un equipo evidentemente infringió el reglamento de licencias. ¿Cómo están parados en ese sentido y qué se puede hacer o qué se le puede trasladar al hincha en una temporada donde se juega ni más ni menos que la permanencia en la categoría? Al hincha hay que transmitirle certezas, y yo la verdad, en relación a lo que usted pregunta, no las tengo. Puedo tener mi opinión. En cuanto al formato del campeonato, no lo sé, y la verdad que es poco lo que yo pueda aportar. O sea, uno espera, los que deciden son los dirigentes, AFA, Superliga, bueno, no sé, todo eso decide, y estaremos bajo. En realidad no creo que, por lo menos para mí, sea algo que me saque el sueño, porque no lo decido yo. Entonces, ante esa postura, bueno, será el formato de campeonato que decidan y ahí estaremos con nuestras convicciones. En cuanto a la quita de puntos o no, según algunos equipos o no, decididamente tendría que haber un acto de... En realidad quiero ser claro también. No tengo la información exacta para dar una opinión en los tres casos. En cuanto a los fundamentos. Pero sí puedo dar una opinión de que me gustaría vivir una situación más justa, más federal. Realmente, ahora que hay elecciones por todos lados y salimos a buscar por todos lados, no me meto en política, pero simplemente estoy dando una semblanza de lo que pienso, deberíamos ser equitativos. Al fútbol lo hacemos todos, los de allá, los de acá, los de más al lado, los de la derecha y la izquierda. Entonces, no habría mejor cosa que dar un ejemplo equitativo. A todos por igual, más allá de los colores, de los poderíos, fundamentalmente las incidencias o los contactos que se tengan no se dejen de tener, porque no creo que sea de esa manera. Debería ser argumentos sólidos que bajen de un reglamento claro e, insisto, equitativo y justo para todos. A este plantel, a este Newell's, para conformar la idea que usted traía, dijo que era muy prematuro. Hoy, teniendo en cuenta ya los entrenamientos que tienen encima, más el partido de Copa Santa Fe, más allá de las conclusiones que haya sacado, ¿no? ¿Qué le falta a este Newell's en cuanto a posiciones? Nosotros tenemos que tener incorporaciones en una cantidad que nos ayuden a que el plantel sea realmente competitivo desde lo interno para después serlo externamente. Hay situaciones y posiciones de diagnóstico todavía, pero toda esa franja central que justamente tiene un equipo, ese eje medio que va desde defensas
hasta delanteros internos, es un área muy importante para nosotros para ser abastecida con refuerzos. ¿Por qué lo digo de esa manera? Y parece que uno le da la vuelta, porque también hay jugadores propios a los cuales nosotros vemos muy bien, y a partir de eso también decidimos si conviene más traer uno más a la derecha, más al medio, por decirlo de una manera, por ejemplo, en el medio campo. Pero zona media de la defensa, zona media del medio campo y zona media de ataque son puestos a reforzar ineludiblemente. Fran, buenos días. ¿Cómo le va? El sábado pasado lo vi viendo la cuarta y quinta división de inferiores de AFA. La primera pregunta, ¿qué conclusiones sacó de allí? Bueno, evidentemente algunos jugadores ya están practicando con usted. La segunda, los jugadores que volvieron, que tienen contrato hasta el 30 de junio en otros clubes y que evidentemente están practicando ya aquí en el club, ¿qué posibilidades tendrían? Y la última, Aníbal Moreno, ¿cuándo se reintegra al plantel? Voy para atrás, empiezo por la última, no olvidarme. El lunes le dimos el tiempo de descanso necesario, como todos los demás, así que el lunes estará con nosotros. Bueno, mi ida a ver divisiones inferiores, las superiores en este caso, tiene que ver un poco con lo que hablé antes, ¿no? De mi idea, de no abastecerme solamente con lo que me dicen. Me gusta estar, me gusta ver, que mi cuerpo técnico también vea, y entre todos formalizar un diagnóstico de posibles jugadores para insertar en primera división. Diagnosticar ya de lo que vi es muy prematuro, necesito ver mucho más. Bueno, este fin de semana no se juega, veremos el otro. Y fundamentalmente cuando jugamos de local, ¿no? Que nos es más fácil de pronto. Son las chicas. Exacto. Después la segunda pregunta que me hizo. La segunda pregunta, los jugadores que vinieron de regreso, ¿todavía tienen contrato con los clubes? Sí, bueno, entran dentro de esa evaluación que estamos haciendo. Justamente el contrato que finaliza en 15 días más nos da un tiempo para ser lo más exacto posible en nuestras definiciones. Frank, ya es un tema muy pasado, pero no se ha hablado del famoso partido de Newell's contra la selección argentina en Ezeiza. ¿Qué puede contar de aquello que vio? ¿Cómo fue verlo a Messi de cerca? Y bueno, ¿qué sentía en la relación Newell's Argentina en ese partido? Mire, yo he escuchado de otros técnicos también algo que a mí me pasa. Cuando uno hace tantos años o mucho tiempo que está metido en esto, profesionalmente hablando, es como que a veces te dejan de impactar esa emoción que puede tener un simpatizante común, digamos, o alguien que no está todo el día, cuando ve tipos de figuras como las que hay ahí y demás. No estoy hablando de solamente el impacto emocional. O sea, yo fui a ver ahí los jugadores de Newell's, que hicieron una práctica como pudieron, en el sentido de que no estaban ni preparados. Bueno, fue una semana típica. Y lo que fui a ver fue nuestros jugadores, cómo reaccionaban ante jugadores de mucha jerarquía, con un estado de forma muy, muy superior al que nosotros pudimos presentar ahí, bueno, con categoría mundial como los que vimos y a los cuales confrontábamos. Pero más allá de las diferencias que se dieron, yo creo que son cosas que nutren a los jugadores, experiencias muy buenas. Por supuesto que uno hubiese pretendido que sean en otras condiciones de entrenabilidad, pero bueno, no importa, nos ayuda para sacar conclusiones o para empezar a ver, porque era mi primera vez que lo veía a muchos de los jugadores en una competencia un poco desigual.